el derecho de salir, a proteger, cuidar, a caminar, a ver los lugares donde están afectados, a decirle al Estado ya basta de contaminación, ya basta de que nuestros territorios estén en peligro. Comenzamos a salir a la ciudad de Quito, al Ministerio de Minas, a ver qué es lo que está pasando. O sea, un total de 52 concesiones que estaban para una explotación de 25 años. Entonces, nos sorprendimos eso, ¿no? Porque no hubo ninguna consulta, no hubo nada. See this movement spreading across Ecuador and spreading across the Amazon, because what's happening in Ecuador is actually happening all over the Amazon. No estamos en contra de que haya una ley de consulta previa, no estamos en contra de que haya normas ni reglas.